Estamos asistiendo a la primera reunión que se organiza en España de alano español enfocado a la caza mayor. La raza fue recuperada a partir del año 80 y luego más tarde fue oficializada. Y hoy por primera vez un grupo de aficionados tienen la valentía de venir con sus perros, enseñárnoslos y que los veamos todos. Entonces, a quienes han venido, a quienes han inscrito, a quien han propiciado la idea de concentrar a estos héroes, porque quien cría una raza autóctona tiene un poco de héroe, yo pediría un aplauso. Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar a todos. Yo he ordenado los ejemplares de estas edades de más viejo a más joven, mejor dicho, con más meses y con menos meses. Bueno, trabajar sobre una edad tan dispersa, pues digamos que a cada uno le puede gustar un perro, pero atraviesan edades donde la morfología seguramente no es su fuerte. Sin embargo, nos puede dar una idea del desarrollo que tenemos en la raza y también puede dar una idea a los propietarios de dónde están respecto a lo que se tiene y dónde están respecto a lo que se está criando. Entonces yo os sugiero que los perritos circulen un poco, así como en desfile, sin muchas complicaciones y siempre por la izquierda. Que la patada. Bueno, el alano español debe ser un perro fundamentalmente de agarre, de velocidad y de codicia en la caza. Perros pesados no son interesantes en la raza y perros ligeros tampoco. El ideal de los machos cuando cumplen la edad adulta es moverse entre 35 y 34 kilos. Las hembras hay mucho dimorfismo sexual. Lo importante en los criterios de selección y en la propia cría, la dinámica de la cría, fundamentalmente son los machos. Por eso es tan importante examinar los machos en las exposiciones de belleza y en los desfiles. Tenemos una cachorrita un poco cojita por un accidente que ha tenido, pero bueno, su dueño la ha traído porque tiene el orgullo de enseñárnosla. En cualquier exposición canina estaría penalizado, pero aquí, como somos unos voluntaristas, pues la hemos incluido en el grupo. Bueno, vamos a hacer una cosa.